creo que es necesario tratar de influir en a nivel de rectorías, en las universidades, a nivel de gobierno, en los ministerios de educación o de tecnología. Los países como Estados Unidos, Australia, lo que uno ve que tienen esas influencias es porque ha habido, como se dice, un lobby fuerte de las bibliotecas, y eso creo que podemos hacerlo. Es decir, en la medida en que estemos en espacios no solo bibliotecarios, sino en espacios más amplios de educación, empezar a influir con, como hace, nivel macro. Y está también en el nivel micro, y en el nivel micro pues ya varios de ustedes han dado ideas de qué ir haciendo, pero de mi parte quisiera resaltar como dos. Una es hacer, porque de pronto cuando uno va a estos eventos, uno empieza a ver que hay muchas cosas, y yo hago muy poquito, y entonces como lo voy a hacer, y se va volviendo como una bala. Antes de generar acción, genera es todo lo contrario, genera es el exceso de información y de contenido, nos genera es pasividad. Yo pienso que lo que hay que hacer es hacer, con lo poco que sepamos, lo mucho que sepamos, permita haciendo acciones, e ir aprendiendo, ver, como decía el profesor Emil, que ya hay muchas cosas publicadas y que tenemos que retomar eso, y retomar, pero adaptar a nuestros contextos. Entonces es ir haciendo. Y la última idea, que el próximo encuentro de Ciudad Juárez, me gustó mucho el nombre que le han dado, y es el trabajar en las redes. Es decir, tampoco podemos pensar que nos las sabemos todas, que debemos trabajar en conjunto, mirar, por ejemplo, que si una biblioteca tiene mucho desarrollo, otra podría darse el acompañamiento, o si un país tiene mucho desarrollo, otro dejarse acompañar, entre los profesionales trabajar juntos. Entonces mis ideas serían eso, a nivel macro, tratar de influir más, hacer lobby, que creo que eso es un punto importante, y posicionar más los bibliotecólogos y con otros profesionales, y a nivel micro, el hacer, tomando las teorías, las experiencias, pero el trabajar juntos. Yo creo que en la medida en que trabajemos juntos y nos conozcamos, y por eso valoro mucho este encuentro, eso nos va a permitir hacer acciones. Es como el llamado. Y esto no tiene vuelta atrás, es decir, o lo hacemos o lo hacemos. Gracias. Emir, ya nos has dicho, tu ponencia fue sobre la inclusión, la alfabetización informativa como algo para la inclusión social. Me gustaría que también hay un término que está muy, muy adosado a la alfabetización informativa, que es la sociedad de la información. ¿Por qué resulta importante la alfabetización informativa para lograr arribar a una sociedad de la información? Mira, la sociedad de la información es considerada por todos como una sociedad post-industrial. La humanidad ha vivido muchas sociedades, la sociedad de los barcos, la sociedad agrícola, industrial, post-industrial, sociedad de información. Y hoy se acredita que muchas regiones del mundo ya están saliendo de la sociedad de la información e ingresando en la sociedad del conocimiento. Lo que es importante en esto todo es tener conocimiento de nuestro retraso en esta sociedad. Tenemos mucha gente que hasta hoy no está apta informativamente ni a participar de la antigua sociedad industrial. ¿Y por qué esto es importante? Tú estás en Río de Janeiro, tú estás en la Ciudad de México, tú liga la televisión, el reporte es solo sangre. Básicamente es solo sangre. Entonces se da la idea de que mucha gente está retornando a la sociedad de los bárbaros y no para la sociedad del conocimiento. Esto es vital. Y hoy se comprueba cada vez más que la brecha digital, la exclusión, no es solo mala para los excluidos, es muy mala para los incluidos, porque vivimos en ese clima de violencia. Estamos presos en nuestra casa, en nuestro piso. Entonces surge esa sociedad y cuando se evalúa el papel de la escuela,
el papel de la biblioteca, principalmente el papel de la biblioteca y en su legado de la sociedad de improvisación de la industrial, se comprueba que ella no es visible. La mayoría de las bibliotecas iberoamericanas de la sociedad industrial deberían se llamar depósito de libros y jamás bibliotecas, porque no es visible, no ha hecho un bien para su comunidad. Y muchos filósofos afirman que la comunidad se olvida de las instituciones que no la sirven bien. Entonces se procura un nuevo modelo. Y la escuela también no es una fuente de inclusión en la sociedad de la información. El índice de reprobación en toda Iberoamérica es muy grande. Entonces tenemos que ajustar un nuevo modelo de sociedad. Si es información, quiere decir que la sociedad de la información genera riqueza, fortalece la democracia, como era la industria en la sociedad industrial. Entonces, para eso surge, y esto es vital para resucitar la biblioteca, para resucitar la biblioteconomía, la cuestión de la alfabetización informativa. Eso debe ser, y los bibliotecarios, infortunadamente, hasta hoy no tienen conciencia de eso, que la alfabetización informativa puede propiciar puede acabar con este grande problema de exclusión. ¿Por qué? Porque tiene que partir de la primera cuestión de la ciudadanía. Hay mucha gente en Iberoamérica que no es ciudadano, no tiene los documentos, no sabe de sus derechos, de sus deberes, y esto es un plato hecho para los narcotraficantes. Tenemos que dar oportunidades de generar empleo y renda, que las oportunidades de empleo y renda. Y la alfabetización va a posibilitar también favorecer un grande error. Las bibliotecas trabajaron mucho con una inclusión precaria. Esto de consultar diccionarios, enciclopedias, siempre fue una cultura así de copia, de plagio. Hay que construir este nuevo ciudadano baseado en los requisitos de la sociedad de la información. Un ciudadano consciente. Y si no tuvimos la condición en la sociedad de información de construir un público leitor, podemos tener ahora, con alfabetización informativa, la oportunidad de construir personas productores de información y no más dependientes de información, porque llega de dependencia de información que nos conduzió a manipulación y a la desinformación. Muchas gracias. Esta fue la última pregunta. Espero haber tocado lo que hayan tocado o haber tocado como organizada de la mesa los puntos que habían quedado como un poco sueltos dentro de todas las presentaciones. Solo para concluir, me gustaría que cada uno en un par de minutitos nos dijera a manera de conclusión algo para que nos lo llevemos. Emir, vuelves a empezar. Sí. Bom, mi manera de concluir es felicitar a Patricia, porque la mejor manera de construir en Iberoamérica los programas de alfabetización informacional es como ha hecho Patricia, traer las personas, concientizar de la necesidad y promover las responsabilidades. Quer dizer, somos como hoy como hormigas, mas podemos construir una nueva sociedad basada en la competencia informacional. Gracias. Bueno, yo dije...
dijeron muchísimas cosas. Yo nada más quisiera cerrar diciendo que se trata de saberes culturales y competencias muy complejas que se desarrollan a lo largo de toda la vida, que también es importante extender la gama de escenarios, de contextos, de prácticas en donde los individuos participan competentemente como alfabetistas funcionales, cotidianos, escolares, comunitarios, societales, para que realmente haya este efecto expansivo a la sociedad en general. Y por último, que estas acciones, si se coordinan en un nivel cotidiano, escolar, comunitario, societal, institucional, realmente podríamos hablar paulatinamente de un proyecto, como Patricia lo planteaba, de sustentar un proyecto nacional que se promueva al fin, para que realmente todos los ciudadanos, independientemente de su origen, de muchas cosas, realmente nos podamos integrar a la sociedad del conocimiento con una visión histórica del presente y del futuro. Ya lo mencionaron anteriormente, la UNAM está cumpliendo 100 años, está de fiestas, en el colegio también estamos de fiestas, pero todos de alguna manera hemos estado vinculados. Entonces yo creo que este gran proyecto nacional albergado dentro de esta gran institución que es la UNAM es una oportunidad muy importante que yo creo que deberíamos estar aquilatando nosotros los presentes, los que nos ha tocado vivir este momento. Y sobre todo pensando también en estas partes y responsabilidades que nos corresponden. Es decir, no solamente tiene que ver con la formación de los bibliotecarios dentro de las escuelas. Nosotros, como ya egresados o como estudiantes de diferentes niveles, tenemos también la responsabilidad de seguirnos actualizando y también de seguirnos formando de manera cotidiana, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como mi reflexión final. Y decir, bueno, pues sí, muchas felicidades, muchas gracias que nos convocaste. Yo creo que fue un evento muy bonito donde se aprendí mucho. Gracias. La conclusión no era esa, ¿eh? Bueno, no era esa, pero yo también empiezo felicitándolos, felicitando al CUIB y a Patty por esta iniciativa. Bueno, yo quiero decirles algo que regularmente o con frecuencia le digo a los colegas bibliotecarios. Yo creo que nosotros somos muy afortunados porque trabajamos con un recurso muy importante, un bien que puede significar la diferencia, el bienestar para mucha gente. Y podemos, creo que todos, aunque no seamos gente que estemos en el área de servicios, creo que todos podemos en algún momento hacer algo para ayudar a las personas a que tengan acceso y aprovechen ese recurso, ese bien. Gracias. Alejandro, tú desde allá, Transatlántico, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ustedes se van a ir ahorita a almorzar. Seguramente. No, lo último, además de lo que he dicho, felicitaciones, es, aunque suene muy a lo político, es de que sí podemos y sí se puede. Sí, Eduardo Galeano tenía una frase sobre la utopía. La utopía no es lograrlo, sino tener un camino hacia dónde ir. Y creo que ese es el llamado que hace este evento y otros eventos, es que podemos hacerlo, que tenemos un camino, y no solo que es una elección, sino que debe ser una obligación, porque yo creo que las bibliotecas, que es desde donde surge esto, lo han hecho. Es decir, la preocupación por el acceso universal a la información, el acceso democrático, el que eso permite equidad, y que creo que, como dicen los políticos, pero con un buen uso, es de si se puede, si podemos, lo que hay que hacer es caminar juntos. Gracias. Aunque no lo crean todavía, ahí vamos con los tiempos. Hay tiempo para preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias, con todo gusto, se dan bienvenidas. Ahora, cortitas. Se presentan, nos dicen qué, para quién, cómo, pero pequeñito, para que puedan participar más. Muchas gracias.